Ahora nos vamos a las noticias del mundo. El ejército de Israel anunció la muerte de 4 rehenes detenidos en la Franja de Gaza tras haber sido secuestrados desde el 7 de octubre. Sin embargo, indicaron que sus cuerpos siguen en manos de Hamas. Israel afirmó que hasta el momento quedan alrededor de 120 personas retenidas en Gaza, de los cuales creen que decenas ya han perdido la vida.